tal? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y Vero Ochoa Vlogs. Así es. Y es viernes y... el cuerpo lo sabe. Así es. Y mi hermana nos va a hacer el favor de preparar un pescado a la talla. Así es. Así que los dejamos con los ingredientes. Gracias por estar aquí. Síganla. A ver, hermanita, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Ok, pues aquí lavamos muy bien nuestro huachinango. Tiene que ser huachinango rojo. Entonces, pues lo abrimos por la mitad. Miren, está muy bien limpio. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo vamos a sazonar con consomé de pollo en polvo, pimienta molida negra, y vamos a triturar unos ajos en un molcajetito chiquito, y vamos a usar un poquito de vinagre aquí en el ajo. Pues empezaremos a triturar los ajos. Le vamos a poner un poquito de vinagre para que vaya agarrando el sabor. Una, dos, ahí está. Y vamos a hacer esto. Aquí no le vamos a poner sal, no le vamos a poner nada porque ya tenemos el consomé de pollo en polvo. Así estamos triturando nuestro ajo. ¿Ahí qué haces? Estoy poniéndole, sazonándolo para el asador. Para que aquí ya vaya agarrando el sazonador de pollo. Ahora vamos a ponerle la pimienta, pizquitos de pimienta. Así, así. Así, en lo que se nos está sazonando esto, yo sigo moliendo nuestro ajo en vinagre y voy a lavar mis manos. Aquí ya se ha triturado nuestro ajo, entonces vamos a todo el ajo que nos quedó, vamos a embarrarlo así como pueden ver. Y pues lo dejaremos aquí 5 minutos para que se agarre bien el sazonador del ajo. Ya si ustedes lo quieren en polvo, eso es opcional si lo quieren en polvo. Como ustedes gusten. Amigas, aquí es muy importante que al asador le pongan aluminio para que nuestro pescado no se nos desbarate ni queden en las rayitas del pescado todo despedazado. Entonces yo voy a agarrar dos aluminios, los voy a colocar así, o si ustedes tienen el aluminio entero, este también, ¿verdad? Pero yo aquí pegué dos aluminios. Y vamos a hacer esto, vamos a ponerle mantequilla con nuestras manos. La mantequilla es para que nuestro pescado tampoco se pegue en el aluminio. Y pues obviamente también le da un sabor muy bueno. Así como pueden ver, ya tiene mantequilla nuestro aluminio. Y aquí agarramos nuestro pescado que ya está sazonado de 5 minutos, lo pasamos para acá y de aquí al asador. Ahí va la verito, ahí va. Ok, pues aquí nuestro asador ya está caliente. Entonces pues yo, miren, el mismo plato lo lavé para ponerlo encima. Entonces para hacer esto, ¿vieron qué fácil? Ahí está. Y cerramos. 10 minutos. Por 10 minutos. Ok, muy bien. Listo. Ok, amigas, pues aquí ya tengo la cazuela que está caliente. Pues vamos a hacer el siguiente procedimiento, que es guisar nuestra verdura. Por eso se llama la talla, porque va guisada. Y pues primero vamos a ponerle un poco de jitomate.
Aquí aproximadamente son 2 jitomates picados. Otro poquito. Otro poquito, como dice Carmen Ochoa. ¿Okay? Primero el jitomate. Enseguida le vamos a poner la cebolla. Ahí está. Otro poquito. Chile verde. Medio jalapeño picado. Un poquito de cilantro. Es todo. Cilantro casi no lleva. Así es. Pues vamos a dejar que nuestra verdura se nos cueza. No así muy guisada, tampoco la queremos. Y así como está, le vamos a poner un poquito de mayonesa. Ahora le vamos a poner un poquito de mayonesa. Esto le dará mucho sabor. Es toda la mayonesa que necesitamos. Sí, ahí es como 2 cucharitas, ¿verdad? Ok. Pues estamos haciendo este procedimiento en lo que se nos está asando nuestro guachinango a la talla. Aquí le vamos a dejar unos 4 minutitos. Bueno, amigas, pues aquí ya terminamos. Ya tienen los 4 minutos y así es como tiene que quedar. Así, miren, así está la verdurita. Y apagamos. Reservamos en lo que se nos termina nuestro pescado de asar. Miren, amigas, cómo quedó nuestro pescado guachinango. Pues aquí estamos finalizando. Como les dije, aquí está todavía prendido. Entonces, pero ya está cocinado. Esta es mayonesa. Vamos a hacer esto. Unos brochazos, Akira, de mayonesa. Así. Llevamos hasta la colita, hasta acá. Con cuidadito para que nuestro pescado no se nos desbarate. A esto le llamamos la talla, porque enseguida le vamos a poner nuestra verdura. Recuerda la verdura que guisamos. Vamos a ponérsela aquí encima. Y enseguida va a ser el queso asadero. Pueden ver, aquí está toda la verdura que utilicé, ya está aquí. Enseguida vamos a ponerle nuestro queso asadero, de cualquier marca puede ser. Pues agarramos nuestro queso y vamos a hacer esto. Y este va a ser nuestro pescado a la talla. Este es guachinango, pero ustedes, si no encuentran guachinango, ustedes pueden hacer cualquier otro pescado. Y cerramos 3 minutos. Bueno, pues como ven, aquí nuestro guachinango a la talla está listo. Pues de aquí nos vamos a ir al plato de presentación. Miren, como pueden ver, miren. Ay, ya, chay. Listo. Sí, está delicioso. Ponemos el plato para abajo para que nuestro guachinango no se nos caiga. Con cuidado. Vamos. Ahí está nuestro pescado a la talla. Y ahora pues vamos a acomodarlo un poquito. Una vez ya que pusimos en nuestro plato de presentación, vamos a hacer esto. ¿Qué? Mayonesa. Y pues vamos a decorarlo un poquito con pepino. Pues bueno, amigas y amigos, así fue como quedó este riquísimo pescado a la talla que disfrutamos junto a mi familia, junto con mi papá, el viernes de karaoke en California. Espero que les haya gustado y se animen a prepararlo.
Gracias de todo corazón. Los quiero un montón. Nunca dijiste que estás agregando la mantequilla. Sí, dije. En lo que nos, se nos está... ¿Ya viste? ¿Qué? ¡No me digas! Ok, ok, pues no te digo. Ahora déjala, sí. Meto. Déjala, saco. Ahora vamos, sí, a déjala, meto. Déjala, saco. Ahora le vamos a por... Luz. Cámara. Luces, cámara. Yeah. Acción. Bueno, amigas, pues aquí llegamos hasta la colita, hasta acá. ¿Y es necesario hasta la colita? Sí, hasta la colita. Hasta la cabecita. Hasta los dientitos. Oh, ok. Los dientitos. Ok. Okay. Bueno, pues es... ¿Hasta la colita?